¿Qué tal? Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. El día de hoy vamos a estar viendo en la palabra de Dios, uh, seguimos en, en, en estas lecciones o en estas clases o en estos programas acerca de la autoridad del creyente, que estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Eh, pero no estamos derrotados, no estamos vencidos, somos más que vencedores. Eh, en Cristo Jesús somos más que vencedores. No estamos sin Cristo. Sin Cristo, sí, seríamos perdedores. Pero como no estamos sin Cristo, estamos con Cristo y con él todo lo podemos. Con él todos somos y con él todo tenemos. Así que vamos a vivir la vida como a él le agrada, en victoria, en prosperidad, en alegría, en amor, en, en, en gozo. Eh, aprendamos también a, divert, a divertirnos. El Señor me ha enseñado que una de las armas de nuestra milicia en este tiempo va a ser la diversión, porque no podemos estar todo el tiempo serios y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, sea en lo secular, sea en el ministerio, también quiere que nosotros nos gocemos, que nosotros aprendamos a disfrutar de lo que Él nos ha dado y que y también nos riamos, ¿verdad? Nos, nos, nos gocemos, cada vez que tú y yo nos reímos, entonces las enfermedades se van, los problemas huyen y el enemigo se saca totalmente de onda porque él quiere traer confusión, quiere traer tristeza, decepción y todo lo negativo, pero cuando nosotros nos reímos de las circunstancias y de las situaciones y aún de nuestro cuerpo, de todo. Eh, empieza a fluir sanidad, empezamos a desatar la vida de Dios y en el cielo, en el cielo no hay tristeza, en el cielo hay alegría, en el cielo hay gozo, así que como somos en el cielo, así también somos aquí en la tierra. Y, y yo quiero decirte que el Señor ha preparado grandes, grandes cosas y, y maravillas tan, tan hermosas que tiene preparadas en el cielo para nosotros, para los que le amamos. Y Él nos ama tanto que las preparó, especialmente para sus hijos. Sabes, eh, ya sé que tú te enteres antes o después, a lo mejor te vas antes que yo, o yo me voy antes que tú al cielo, pero allá nos vamos a dar cuenta que. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que el Señor puso. La palabra de Dios me dice que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable en nuestra vida. Y no está hablando aquí en la palabra que el don de profecía o el don de, de profeta o que eres un pastor, un evangelista son los que son sin sin arrepentimiento esos llamados. Eh, los dones y talentos son los que Dios puso en tu vida y a lo mejor tu don y tu talento es lo que más te, apa lo que te apasiona, lo que harías, en, en lo que invertirías todo tu dinero, en lo que trabajarías aún sin, sin recibir ni un cinco a cambio. Esa posiblemente es tu pasión, eso es lo que Dios puso dentro de ti y quiere que lo, que lo disfrutes, quiere que lo pongas en práctica, quiere que lo vivas. Yo he conocido personas eh, que su pasión es cocinar, su pasión es hacer postres o hacer reposterías, y al hacerlo, ellos están, están produciendo y están trabajando y están poniendo esos dones en práctica. Y esos dones les van a seguir, sea que tengan otros trabajos, sea que sean mamás, abuelitas, sea que te, sean pastores o ministros, el don que ellos tienen le va a seguir. Uh, también, por ejemplo, el que, el que es, es un adorador, el que es cantante, sea que sea pastor o profeta o maestro eh, dando clase, va a cantar. Predicando va a cantar, le va a fluir. ¿Por qué? Porque ese es su don, ese es su pasión, ese es su talento que Dios le ha dado. Y, y los dones y talentos son irrevocables. Y cuando tú y yo vayamos al cielo, esos talentos no se van a perder. Esos talentos, a lo mejor aquí eh, te la pasaste tratando de descubrir si tu talento era predicar, era evangelizar, era, pues, el ser profeta o apóstol o maestro, y, y así te la pasaste toda la vida tratando de descubrir cuál de ellos tenías, y si no tenías ninguno de ellos, entonces no tenías nada, o a lo mejor era el, el, de, el de ayudar, el de servir, el de, eh, el de hospitalidad, ¿verdad? Tantos, tantos dones que hay. Pero cuando tú y yo lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que la mansión que Dios está preparando para nosotros está enfocada y está rodeada en el don que Él estableció y tiene para ti y lo puso dentro de ti. Y, y eso que tanto te apasiona, eso que tanto sueñas, si tú no lo lograste aquí hacer, si tú no lo lograste aquí desarrollar o nunca te diste cuenta, cuando estemos en el cielo lo vamos a hacer. Y en el cielo se va expandiendo, en el cielo hay cosas nuevas cada día, porque cada uno de nosotros que vamos llegando al cielo tenemos dones y talentos diferentes que van expandiendo lo que Dios ha, lo que Dios ha hecho. Y si yo te platicara de las cosas que hay en el cielo, a lo mejor diría, híjole, a la hermana se le fue un, un tornillo, ¿verdad? Pero no importa, a lo mejor tú antes que yo lo vas a descubrir en el cielo, si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, y vas a decir, híjole, la hermana Lili tenía razón, pero en el cielo hay restaurantes. ¿Y sabes por qué hay restaurantes? Porque hay personas que tienen el don para hacer eh, comidas, para ser chef, para cocinar algo. A lo mejor tu pasión es el, es el hacer las tortillas de harina y son las mejores. Bueno, pues tú vas a estar haciendo también tortillas de harina para que todos en el cielo, los que quieran, puedan disfrutar de tu don y de tu talento. A lo mejor aquí eh, tú ya eres grande y siempre tuviste el sueño de aprender a tocar el piano y no tuviste los recursos, no tuviste el dinero, no tuviste la manera de hacerlo. Pero ese era tu don, ese era tu, tu talento. Cada vez que tú veías a algún pianista tocarlo, comprabas la música o lo escuchabas y anhelabas con eso. Bueno, yo quiero decirte que seguramente en la recepción y en la entrada de tu casa, en, en la mansión que Dios tiene para ti, habrá un piano donde no solamente tú puedas aprender y desarrollar el don que tienes, pero que otros lo puedan gozar y puedan disfrutar de ellos. Y así te podría platicar de, de cosas tan impresionantes que existen en el cielo, que Dios tiene preparadas para ti y para mí, que Dios nos las revela. Que, que Él las ha diseñado para que nosotros vivamos, para que nosotros nos gocemos. Y si de alguien he aprendido tanto es de los niños, porque nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que tener la fe como un niño para poder obtener las cosas que Dios ha preparado para nosotros, porque si tratamos de razonarlas, de entenderlos con nuestra manera de pensar y natural, con lo que hemos aprendido, recibido en este mundo y con todo lo que la sociedad nos dice estamos amolados verdad porque nos dice nuestra mente no se puede no hay cómo va a ser no es posible eso eso no es eso no existe eso no sucede pero a un niño, el niño está, ¿sabes qué, qué son las preguntas que hacen los niños acerca del cielo? En el cielo va a haber uh, juguetes, va a haber una tierra donde haya gelatinas, donde yo pueda saltar y pueda, pueda gozar. En el cielo oh, va a haber una, una fuente de chocolate donde yo pueda brincar y tomar chocolate y, y pueda comer tantos dulces. Y hay tantas cosas que el Señor ha hecho y que sí existen en el cielo pero que pronto les vamos a descubrir tarde o temprano primero Dios verdad que ese sea eh, nuestro deseo que tú no te pierdas de las cosas que Dios tiene preparadas para ti y ahorita que estoy hablando acerca del cielo me apasiona, me encanta el, el aprender acerca del cielo. Antes, pues, escuchábamos desde que éramos niños, bueno, pues, que existe el cielo y que siempre vamos a estar adorando y, y nada más diciendo santo, santo, santo y santo, santo y santo, vamos a estar cantando y alabando y diciendo aleluya, ¿verdad? Todo el tiempo, pero... Pues no es así, porque hay personas que su don no es cantar y Dios no los va a estar martirizando por toda la eternidad para que estén cantando si no les apasiona, ni a los que están alrededor de ellos que canten. Claro que no. Entonces, Dios tiene, tiene dones y talentos. Hay, hay personas que, que saben hacer, por ejemplo, Ruedas de la Fortuna de, o, o juegos donde, ¿cómo se llama? donde van a, a, se me fue la palabra, pero donde hay ferias o donde hay lugares recreativos, ¿verdad? Y los juegos que hay ahí, pues fueron diseñados por hombres y mujeres que tienen esos talentos, que tienen esa, esa creatividad. Y en el cielo también hay lugares de, de, de recreación, de diversión. ¿Por qué? Porque tú tienes ese talento. Dios no te va a dejar fuera. Hay personas que sus talentos son las cosas eh, electrónicas o las cosas de las computadoras. Dios no va a dejar a, a esas personas que tienen todos esos talentos fuera para que nada más se la pasen diciendo santo, santo y santo. No, en lo que ellos van a hacer, en lo que ellos van a seguir creando, en lo que van a seguir produciendo para que nosotros nos gocemos, en eso le estamos dando la gloria a Dios. En eso cada vez que tú y yo compartimos nuestro don con otra persona, vamos a darle la gloria a Dios. Entonces, en... Hay tantas, tantas cosas maravillosas del, del cielo que, que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y yo te animo a que tú te metas en la palabra de Dios y empieces a, a ser como un niño. Si él te dice aquí en la, en la palabra de Dios que por su llaga ya fuiste sanado, pues créelo. Pero lo leemos, lo confesamos, lo declaramos, lo oramos y luego decimos, pero pues no, pero pues no sé si funcione. No, pues no pasó nada. Necesito que alguien ungido ore por mí, que alguien ungido ponga sus manos, porque pues yo me las pongo, eh, dice la palabra de Dios que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, pero yo me pongo las manos y no pasa nada. Entonces, pues como que esto no funciona y mejor hago otra cosa, ¿verdad? No, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es, es verdad. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerla. Y cuando tú y yo la creemos, entonces vamos a empezar a ver el fruto. Vamos a ver la diferencia. Y si quieres ir conmigo al libro de Efesios, vamos a ver en el libro de Efesios 2, en el, del 1 al 3, dice así, ustedes. Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y de conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Si, si te das cuenta en, esto, en estos versículos pues aquí nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados nuestros ojos estaban cegados a la verdad no veíamos claramente no no comprendíamos no veíamos la, la, la verdad del evangelio hasta que esa venda fue quitada y los ojos de nuestro entendimiento fueron alumbrados entonces pudimos ver claramente primero Quién es Dios, quién es Jesucristo y cómo era nuestra condición, cómo era nuestra, nuestra condición espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Perdón, antes de convertirnos a Cristo, dice que éramos por naturaleza, pues hijos del enemigo, hijos del diablo. No es que quisiéramos serlo, pero por naturaleza. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que así éramos. Vivíamos unas vidas bajo la influencia y el dominio del enemigo. Estábamos cegados a la verdad. Pero ahora, al recibir a Cristo, nuestros ojos fueron abiertos y el velo que teníamos fue quitado. Ese velo se rasgó entre nosotros para poder ver la palabra de Dios, para poder ver claramente. Uh, cómo somos y, y, y ver la palabra de Dios y entenderla, comprenderla. En 2 Corintios 4, 4 me dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ay, hermano, pues, ¿qué quiere decir esto? Sí, está muy enredado, ¿no? El... ¿Qué es lo que pasa? El enemigo nos tiene cegados el entendimiento. No entendemos, nos hablan de la palabra de Dios, no comprendemos, no, 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 no nos entra por ningún lado. Es como si tuviéramos aquí una venda, ¿verdad?, que nos está eh, impidiendo el que nosotros la veamos. Y, y así como en programas anteriores, nosotros podemos agarrar esta palabra. Hay, a, a lo mejor tenemos algún pariente, algún vecino, algún amigo. Eh, al, Alguien cercano, alguien que tú conoces, que le hablas de la palabra de Dios, que ya le escuchó, pero que no hace caso, que no quiere nada con Dios, que parece que le dices y le dices y, y no, no entiende, le entra por un oído y le sale por otro. Que hace el intento, pero regresa otra vez al, al, al mundo, regresa otra vez a lo mismo. Entonces, tú y yo podemos agarrar esta palabra y empezar a declarar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, que viene luz, que alumbra el entendimiento de esta persona y di el nombre de la persona, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque alumbra los ojos del entendimiento para que resplandezca Sí, si aquí te dice que, que los ojos fueron cegados, que están cegados, entonces decreta que sus ojos serán abiertos, que podrá ver claramente y que ahora resplandezca en él o en ella la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo para que pueda ver, para que pueda comprender. ¿Sí? para que pueda ver claramente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y eso que le estaba limitando, eso que le estaba cegando, se ha quitado y, y ya no tenga estorbos. Entonces, uh, a veces cuando nosotros le hablamos a una persona, parece que le estamos hablando y hablando y hablando y no hace caso y no hace caso y no responde. Eh, Empieza a declarar la palabra de Dios, que lo que está estorbando en su alma, en su corazón, es quitado en el nombre de Jesús. Empieza a desatar eh, algo que el Señor me ha enseñado eh, últimamente es activar la presencia de los ángeles ministradores que tenemos a nuestro favor y enviarlos a que destruyan toda fortaleza que se levanta en, en nosotros. Y, y la manera que Él me ha hecho que ore por situaciones o por, por situaciones es de, de esta manera. Te lo quiero compartir. Y, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que, que no ha querido recibir la palabra de Dios. Eh, y no porque no quiera, sino porque tiene esa, esa, esa venda en sus ojos. Nosotros podemos orar y decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo llamo en el nombre de Jesús a esta persona del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo decreto que su voluntad es soltada para que se convierta de sus malos caminos y vengan tiempos de refrigerio y te conozca y la luz del Evangelio resplandezca sobre su rostro, resplandezca la verdad de tu palabra en esta persona, Señor, y te pueda ver claramente. Y pueda conocer tu amor, revélate como, como su Señor, revélate como su papá. Si no te ha conocido como papá, si no te ha conocido como su Salvador, revélate que pueda recibir el amor. Y en el nombre de Jesús activamos los ángeles que tienes a favor de esta persona y los enviamos para que destruyan toda fortaleza, toda obra del enemigo, todo argumento y todo lazo del enemigo se ha cortado, se ha deshecho en el nombre de Cristo Jesús. Y desatamos la presencia de Dios, desatamos la unción de Dios que pudre todo yugo, que quita toda carga, que deshace toda obra de maldad. En esta vida, en el nombre de Jesús, decretamos vida, decretamos la gloria de Dios, decretamos salvación, decretamos restauración, decretamos sanidad. Empieza a declarar la palabra de Dios. Tienes poder cuando tú y yo la empezamos a declarar y, y vas a ver la diferencia. Y es como si estuvieras talando un árbol. A veces el tronco de un árbol es muy grueso. O puede estar delgado, puede estar bien duro por los años o puede estar muy blandito. Y, y cada vez que nosotros estamos enviando la palabra de Dios, que la estamos declarando va a ser un hombre, una mujer poderosa de Dios, que no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda, sino que va a cumplir el llamado para el cual fue llamado y va a cumplir el propósito para el cual Dios lo creó, que no se, no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda sino que va a ser poderosa en la tierra que Dios le dio, que va a comer del bien de, los, de sus frutos, de todo lo que ponga sus manos por hacer, va a prosperar le va a ir bien y empiezas a declarar la palabra de Dios sobre estas personas, sobre tus familiares y, y cada vez que tú lo haces estás talando es, esa dureza, estás talando es, esas raíces, ¿verdad? Las raíces de amargura, las raíces de ofensa, las raíces de dolor. Muchas personas que se han apartado del camino de Dios fue porque fueron ofendidas o fueron lastimadas por seres queridos o por personas que respetaban. Y el enemigo los, los atrapó en esas áreas, ¿verdad? Y, y se apartaron, se alejaron. Pero yo quiero decirte que hay, es tiempo de restauración. Es tiempo de que sacudas todo eso que, que está viejo. Todo lo viejo, todas las ofensas, todos los malos entendidos, las malas caras. ¿Tú crees que vale la pena estar viviendo una vida atado a eso? La verdad que no vale la pena. A estar así. Dios tiene eh, un futuro glorioso para tu vida. Y tú y yo lo estamos limitando. Tú y yo somos los que ponemos los límites a Dios. Así que decídete hoy a quitar todos los límites. De la forma que crees. Eh, no, pues es que Dios lo tiene que hacer así, porque nada más es de esta manera. Me lo enseñaron en mi iglesia que así, que a lo mejor ya no sana a Dios de esta manera sobrenatural. Para eso Dios tiene a los doctores. Para, Dios, para eso Dios tiene la ciencia. Sí, lo tiene y sí tiene a los doctores. Pero su palabra no pasará. Su palabra no pasa, no cambia, es la misma y actúa si tú y yo la creemos. Si tú y yo no la creemos, entonces vamos a buscar todos los pretextos habidos y por haber y los vamos a los vamos a poner la incredulidad, la duda van a ser más grandes que la palabra de Dios, pero todo eso que está a nuestro alrededor tenemos que disminuirlo, tenemos que hacerlo a un lado y que la palabra de Dios sea la que brille en nuestros corazones. Así que eh, empieza a declarar, empieza a declarar en esas áreas donde hay ceguera, eh, quizás no tengas tanta revelación en lo que son las finanzas. Bueno. No por eso vamos a permanecer eh, cegados a la verdad o ciegos ante la verdad. Vamos a buscar en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios me dice acerca de las finanzas, acerca de la economía, acerca del reino de Dios. Eh, una vez escuché a una persona que, que le decían, es que hermano, eh, la pobreza es santa. ¿Sí? Es, eh, nosotros tenemos que ser pobres porque la pobreza es santa. Y este hermano le dijo a esa persona, dijo, bueno, pues si es santa, no la toques. Ahí déjala. Déjala, no la toques, ¿verdad? Entonces, y, y esa persona, pues sí, se sacó totalmente de, de onda, ¿verdad? Eh, pues si es santa, pues no la toques, déjala, la pobreza, no la toques. Pero Dios no quiere que seas pobre, porque si en tu casa, en tu mansión, en el cielo, vas a tener las riquezas ilimitadas y, y el patio de tu casa es, es un patio con una calle de oro, ¿verdad? Y. y, y y tienes un mar de cristal. ¿Por qué crees que le llaman mar de cristal? ¿Porque está lleno de vidrios? <laughs> no. Dentro del mar de cristal, dentro del mar brilla y resplandece y vas a ver la gloria de Dios porque está lleno de diamantes, lleno de piedras preciosas que salen del corazón de Dios, que fluyen por un río y después de un río todo descarga en el mar. Y por eso es un mar de cristal, no porque está lleno de cristales y de vidrios, pero no te preocupes, yo sé que pronto vas a ir a ver y lo vas a constatar. Y a lo mejor en ese mar te vas a encontrar a Pedro porque ahí es donde se encuentra él pescando. ¿Cuál es el talento de Pedro? ¿Cuál era el talento de Pedro cuando estaba aquí en la tierra? Era pescador. Entonces, ¿dónde te vas a encontrar a Pedro en el cielo? Pues pescando porque era su, era su don. ¿Dónde te vas a encontrar a Pablo? Yo creo que las personas que también Dios les ha revelado acerca del cielo y que han visto cosas del cielo coinciden en una misma cosa. Pablo tendrá su mansión, pero Pablo sigue ejerciendo y ejecutando el Dios y el llamado que Dios le dio. Y era enseñar la palabra de Dios. Y a Pablo te lo vas a encontrar seguramente en una banca compartiendo acerca de las verdades de la palabra de Dios, enseñando y, y compartiendo lo que Él enseñó, lo que Él dijo y dándolo a conocer para que todos estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Y, y yo quiero animarte de que el don y el talento que tú tienes, ahí olvidado, que tienes escondido. Que dijiste, no, eso no, ¿cómo? Eso es un sueño loco. No, sacúdelo. Es tiempo de volver a creer, es tiempo de, de resucitar esos sueños que, que Dios puso. No los puso el diablo, los puso Dios en ti. El enemigo a lo mejor quiere que los dejes, porque si tú los haces vas a estar cumpliendo el llamado para el cual fuiste llamado. No todos los llamados van a ser dentro de cuatro paredes, porque de hecho, Dios no quiere que estemos dentro de cuatro paredes en una iglesia todo el tiempo dios y Jesús estaban donde Jesús iba iba por el camino no se la pasaba todo el tiempo en las iglesias en la iglesia me encantaba porque iba a enseñar y iba a, ahora sí que a darles lata a los fariseos y a los escribas y a los líderes de religiosos iba a mostrarles que el reino de Dios es diferente a lo que ellos predicaban y, y querían enseñar porque él sanaba al enfermo en la iglesia y los líderes religiosos lo criticaban porque sanaba en el día de reposo, porque ayudaba, porque bendecía, lo querían matar, lo querían perseguir, lo querían apedrear, porque hacía lo que la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, nosotros tenemos que estar, uh, pues, haciendo el don que Dios te ha llamado. ¿Sí? Jesús, ¿cuál era el don de Jesús? Aparte de ser un pescador de hombres, o, o pues enseñaba a un maestro que era el don de Jesús. Jesús le llamaban el hijo de, de quién, de José, era un carpintero. Y Jesús sigue haciendo trabajos en el cielo y seguramente en tu mansión va a haber algún mueble de madera, algo con las siglas de Jesús. Y tú me puedes decir, ay hermana, es que cómo usted sabe o por qué lo dice. Bueno, porque en la intimidad con el Padre, el, el Señor te va a revelar tantas cosas cuando tú te metes con Él y Él las revela a sus hijos, todo lo revela el Señor. Y, y cuando tú vayas, lo vas a ver, no te preocupes, ¿verdad? Y te vas a, te vas a gozar. Entonces, todas esas áreas donde nosotros tenemos ceguera espiritual, vamos a, vamos a quitarlas. Vamos a quitar toda la doctrina que, que, no es de, que, no, que no es de Dios, sino de hombres. Dios es el mismo, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y algo que Jesús siempre hacía era eso, eh, quitar las doctrinas de hombres para, para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Así que empieza a manifestar, empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen que tú tienes poder en el nombre de Jesús, tienes la autoridad que Dios te ha dado, no tienes que pasar 20 o 50 años en la iglesia hasta que alguien te diga ya tienes poder, no, desde el momento que tú recibiste a Cristo tienes todo el poder, tienes toda la gloria, tienes toda la majestad, tienes, tienes toda la unción de Dios. Para, para soltarla, para darla, para bendecirla. Y con tu testimonio vas a ser un testigo fiel. Deja que tu testimonio hable. La gente que está a tu alrededor te conocía como eras antes, pues empieza a hablar de lo que Dios hizo por ti y vas a ver milagros, maravillas y prodigios. Que nadie te diga que no puedes, que no sabes, que necesitas mil años para, para prepararte. No. Sal y da y haz lo que en tu mano está por hacer y entre más lo hagas, entre más lo des, más esos dones y talentos van a fluir, se van a desarrollar. Los, Dios los va a perfeccionar, pero necesitas empezarlos a usar, si no no va a pasar nada. Así que yo te animo que el don que sentí, si no te acuerdas cuál es ese don, si no sabes, vamos a orar en este momento y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ora conmigo. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mis talentos, te entrego mis sueños, mis deseos, mis pensamientos. Haz en mí tu obra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.